Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para mostrarnos uno de los temas que vamos a tratar hoy, un aspecto de ese tema que vamos a tratar hoy en esta edición de Cámara del Crimen. Sin más prólogo, les digo que les vamos a contar como primer caso la historia de una violación ocurrida en General Pico, La Pampa, contra una chica de apenas 18 años. Vamos a esta barrida. Esto ocurrió un sábado. Esto es nada más y nada menos que el desarrollo de acontecimientos que terminan en una violación. 30 de junio del año pasado, en General Pico, La Pampa, como les decía al inicio. Una chica va a bailar con una amiga, un grupo de muchachos le dicen de seguir la reunión, hacer un after, sería reunión en un departamento, ellas dicen que no. Los pibes le ofrecen llevarlas a la casa. En ese trayecto, uno de los pibes dice, bueno, me voy a detener en este lugar porque voy a buscar un bolso, es un departamento de hecho. Y Solange le pide permiso para ir al baño. En el baño es abusada. Usted me dice, bueno, ¿y qué pasó con este caso después? Este caso fue juzgado. Acá hay una persona, este pibe, que fue condenado a 6 años de prisión. Pero en la apelación se dijo que los fundamentos de esa condena no eran lo suficientemente sólidos, no eran lo suficientemente fuertes como para sostener esa condena. Lo cual implica que la víctima va a tener que volver a vivir todo. ¿Por qué? O a revivir todo. ¿Por qué? Porque ese tribunal de apelaciones dijo, bueno, que se haga un nuevo juicio. Que se haga un nuevo juicio. Solange y su mamá están acá, a quien agradecemos que hayan venido. Gracias, hola, por estar acá. Bueno, más o menos la historia es esa. Solange, a ver, contame qué pasó cuando ustedes estaban en el boliche. Nosotros salimos como cualquier noche normal. Uh-huh. Nos cruzamos a un amigo mío, Emiliano Casabone, y bueno, empezamos, charlábamos, qué sé yo, después nosotros con mi amigo hicimos la noche. Uh-huh. Cuando salimos, tipo 5:55, 6 de la mañana, se produce un altercado con mi amiga y la expareja. Sí. Entonces este chico, Emiliano Vigna, nos dice que si quería que nos lleve. Yo, para no gastar plata en remis, le dije que sí. Cuando nos subimos, se sube Casabone con nosotras, para que lo alcance hasta la casa, le había dicho. Y bueno, y se suben estas personas que yo no conocía, que estaba Santiago Barabachi también. ¿Cuántos más se suben? Gregorio, dos personas más. Entre ellas, Barabachi, así se llama, Barabachi. Santiago Barabachi, sí. Que estamos viendo en pantalla ahora. Bueno, entonces, se suben esta gente. ¿Y qué pasó en el trayecto? Bueno, y él, Emiliano Casabone, que era amigo mío, le dice a Emiliano Vigna que si podíamos pasar por la calle, por un departamento, a buscar una mochila y la bicicleta. Sí. Le dice que sí, fuimos. Cuando llegamos, yo le digo que yo quería ir al baño, si podía pasar al baño. Sí, sí. Me dijeron que sí, subí. Hasta ahí estaba todo bien, era una noche normal. Después, bueno, salgo del baño, la primera vez normal, como cualquier otra. Salgo del baño, me subo, me pongo a charlar con Gregorio. ¿Ahí en el departamento? Ahí en el departamento, uh-huh. Sí. Pregunto por mi amiga, porque mi amiga estaba muy mal, estaba nerviosa, se había peleado con el ex. Sí. Pregunto por mi amiga que estaba afuera y me dicen que está con Emiliano Casabone, que me quede tranquila. Entonces, bueno, me siento, me pongo a charlar con Gregorio, todo bien. Emiliano Vigna y Barabachi dicen de tomar una cerveza. Así que van a comprarla, yo me quedo con Gregorio. Ahí entra Martina con Emiliano Casabone. Y nos quedamos... Espérate, ¿Martina es tu amiga? Sí, sí. Bien. Nos quedamos charlando, escuchando música. Uh-huh. Y bueno, después llegan las otras personas, abren la...
toman la cerveza y ahí Emiliano Vigna dice que quería ir al baño. Bueno, va al baño, que cuando sale dice que se iba. Le digo, bueno, esperanos que yo paso al baño, salgo y nos vamos y nos llevas. Bueno, dale, me dice. Cuando entro al baño, acostumbrada a tenerla, en casas que no conozco, tenerla... La puerta, sí. Como no llegaba, dejé la cartera. Pero bueno, perdón, cerraste la puerta. Sí, obviamente. Claro. Dejé la cartera y abajo en la puerta. Bueno, estaba terminando de hacer pis sí. Y entra esta persona, Barabachi, y me dice, se empezó a acercar, entonces yo atino a levantarme y a subirme. Sí, a vestirte. Y él me empezó a decir que él gustaba de mí. Yo le digo, no, yo no gusto de vos, no quiero estar con vos. Y me empezó a decir que él sí quería estar conmigo, que él gustaba de mí. Y dale, dale, dale. Y se empezó a acercar cada vez más. Entonces, no, déjame salir, dale. En ese momento yo escucho que la música que estaba, que tenían música, se sube. ¿Suben la música? De afuera. Y entonces ahí empecé a notar algo raro. Y yo le digo, no quiero estar con vos, déjame salir. Andate, déjame salir. Y él me decía que no, que él quería estar conmigo, que dale. Y se me empieza a acercar mucho, mucho. Y se va contra la... Me lleva contra la pared. Uh-huh. Del baño. Del baño. Entonces ahí es donde me agarra de acá, con una mano. Y a empujones me empieza a... A desvestir. Sí. Y... Él ya había entrado con el pantalón desprendido y cuando me empezó a agarrar, ¿viste? Yo no sabía qué hacer. Y yo le decía, Martina, por mi amiga. Llamaste a mi amiga, a tu amiga. Sí, no me escuchaba, se ve. Llamaba, pedía ayuda y nadie me escuchaba. Y él, en ese momento, bueno, saca el... Sí, sí. Y me lo empieza a apoyar. Le estoy diciendo, le digo que me hace mal, que me deje, uh-huh. Y no me dejaba. Y ahí es como él agarra así y me dice, ahora disfruta bonita. Y yo ahí empiezo a llorar, a decirle que me deje, que me suelte. Uh-huh. Y más fuerte y más, y no me escuchaba nadie me escuchaba de ahí. Y me hace la primer penetración vaginal. En ese momento yo no sabía qué hacer, ¿no? Te encontrás en una situación que vos decís, me quería ir. Sí, claro. Y bueno, después, cuando yo empecé a hacer más fuerza para que me deje, me da vuelta, me apoya, me pega la cabeza contra la pared y bueno, me baja y me penetra analmente. En ese momento yo siento que las piernas se me desvanecen, que me miro así, tenía sangre. Y empecé a correrlo, pero no sabía qué hacer. No te sentís, no sé cómo explicarte, es horrible. Así que bueno, en ese momento, no sé ya en qué parte estábamos de lo que era el baño, los forcejeos y todo. Y, claro, pues vos mientras tanto forcejeabas, ¿no? Sí. Para evitarlo, sí. En ese momento quieren abrir la puerta y él la cierra. Yo cuando me doy cuenta que quieren abrir la puerta de nuevo, uh-huh. Tiro el celular mío, el celular se triza, de lo fuerte que cerró la puerta él, se triza la pantalla. Y después, bueno, vuelven a querer abrir la puerta. A querer entrar, sí. Y era la novia de esta persona, de Barabachi. Ah, él tenía una novia. Sí. ¿Y estaba allí? No. ¿Aparece? Apareció la novia, sí. Ah. Cuando aparece la novia, se encuentra con esa situación. Yo le decía, mirá cómo estoy. Y él no sabía qué decir. O sea, él era como, se reía. No dijo nada en ese momento. No dijo nada, se reía. Y ella le decía, ¿qué hiciste? Lo primero que le dijo, ¿qué hiciste? En esa situación ella pensó que él la había cagado conmigo. Sí. Entonces yo le, mirá cómo estoy, y ella le empieza a pegar a él. Salen para afuera los dos y entra mi amiga. Sí. Que mi amiga me decía, yo le decía, Martina, yo no quería. Y ella lo único que me decía, Sol, ¿qué te pasó? Sol, ¿qué te pasó? Porque me veía. Pero no te había escuchado. No, supuestamente no.
Señora, ¿usted cuándo se entera de esto? Yo me entero, ella llega a mi casa en un remis porque la policía llegó al lugar del hecho. Sí. Llamada por un vecino, es un complejo lugar. Sí, sí. Llega a mi casa en Corpiño, con la pollerita, descalza, sin que yo la vi salir de una manera, mi hija, para el boliche. Para el boliche la vio. Y volvió 8:15 de la mañana, golpeada, ensangrentada entre las piernas. Fue un momento que a mí me traumó. Lidiamos todos los días con este tema de lo que le pasó a ella. Como usted me habla de esta secuencia de la historia, entonces tengo que volver con ella. Vos te fuiste así, como lo describió tu mamá, del lugar. ¿Te fuiste sola o alguien te acompañó? Con mi amiga. Ah, con tu amiga. Cuando salimos del departamento, llega la policía. Primero llega la novia del chico este, llama a la madre cuando ve el baño cómo estaba. Y le dice, vení acá a limpiar las cagadas que se mandó tu hijo, yo ya me cansé, le dijo. ¿A vos en ese momento la policía te propuso ir hacia un lugar adecuado para...? No, en el juicio le preguntaron si lo habían hecho y le dije, no. Habían llamado a la ambulancia pero Barabachi. Porque ¿Pero por el agresor? Sí. ¿Y el agresor qué tenía? Porque él tiene problemas psiquiátricos, estuvo en centro de rehabilitación por consumo de drogas. ¿Por drogas? Y pero eso nos enteramos después. Pero lo que es incomprensible, sí lo entiendo, pero lo que es incomprensible es que en lugar de atender a la víctima hayan atendido al agresor. Sí, porque la policía mujer lo conocía. Ah, la policía mujer lo conocía. Sí. Decime una cosa, este Barabachi. Barabachi, sí. Yo lo estoy leyendo acá porque, bueno, Barabachi. Primero, ¿qué edad tiene? 23, acá veo el 23. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Yo no lo conocía. No sabemos. Vos no lo conocías, claro. El apellido lo empezamos a escuchar cuando pasa lo de ella. General Pico es un lugar chico, pero dentro de todo nos conocemos. Pero yo nunca había escuchado de ellos. Ajá. Jamás. ¿Usted habló con la amiga de ella? Sí, cuando llega a mi casa. ¿Y qué le dijo? Y ella en crisis de nervios lloraba, ella se desvanece cuando entra a casa, se desvanece. ¿Ella? Sí, ella. Sí. Yo salgo del baño y la veo tirada en el piso, semidesnuda estaba. Sí, sí, sí. Y me empiezo a preguntar y la amiga se quedaba sin aire, entonces le pegué como una cachetada para que me reaccionara. Y bueno, y ella ahí me dice, no me daba ni me explicaba ni sí ni no. Ella lo único que decía, mamá, yo no quería. Mamá, mirá lo que me hicieron. Cuando yo vi a mi hija, cuando le abrí en la entrepierna, vi con mis ojos todo. Sí, 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 sí. Y ahí ella dijo, Martina dijo, Santi la violó, pero yo no sabía ni que era Santi, porque conozco las amistades de ella. De ella, claro. El grupo que sabe suele salir. Sí. Entonces, bueno, y ahí después empezó... llamar yo a mi papá para que me fuera a buscar, porque la amiga me decía, llegó la policía, pero no hizo nada. La policía no hizo nada. ¿En algún momento intervino algún fiscal, algún juez? Cuando yo la llevo a género, a la comisaría, ahí sí actuaron muy bien. Sí. Y ahí nos mandan al hospital. Claro, exactamente. Todo eso, ella con muchísimo dolor, sin cambiarse, yo la llevé como estaba. Como estaba. Bueno, lamentablemente otra vez tenemos que ver situaciones de policías que están viviendo en el siglo XVIII, están viviendo como hace 300 años. Pero acá hubo un juicio. Sí. Hubo un juicio. Vos llevaste esto a juicio. Sí. La fiscalía o el tribunal del caso realizó este proceso y este Barabachi salió condenado. Sí, 6 años. 6 años de prisión por abuso sexual. Sí. Con acceso carnal. Exactamente.
Bueno, 6 años de prisión. Más allá de si es poco, si es mucho, no viene al caso en este momento. Viene al caso esta situación. Este tipo fue condenado, con lo cual, acá hubo un tribunal compuesto por 3 jueces. Sí. Bueno, que dijo, sí, efectivamente pasó lo que vos acabas de decir y en consecuencia el culpable es este. Y lo condena. No estuvo nunca preso. Sí, él estuvo preso el primer día. ¿Tiempo? Un año y 3 meses. Un año y tres meses. Muy bien. Estuvo preso 1 año y 3 meses. Cuando sale la condena, sigue. Sí. En este momento, ¿está en libertad? Sí. Bueno, ¿por qué está en libertad en este momento? Porque apeló su defensa y fue a lo que en La Pampa llaman el Tribunal de Impugnación, lo que sería una especie de cámara de apelaciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tribunal de Impugnación. ¿Y el Tribunal de Impugnación qué dijo? ¿Qué? Cuéntenme ustedes. Ellos, por lo que ustedes entendieron, atención, no estoy pidiendo ninguna cuestión jurídica ni nada por el estilo. No, simplemente lo que ustedes entendieron. Que se anula el juicio y que se vuelve a foja cero. Que se tiene que hacer un nuevo juicio. Un nuevo juicio. Pero como a él se le cumplía la preventiva, el juicio lo espera en libertad. Esta vez va a estar en libertad. Está en libertad el martes. Ahí venía mi confusión. Sí. Yo pensaba que estaba en libertad de entrada, pero no. Porque ahora este juicio lo va a pasar en libertad. O sea, lo va a transcurrir en libertad y veremos después cuál es el resultado. Pero ustedes le dijeron, bueno, ese juicio, el juicio de los 6 años, es nulo. Es nulo, pero no lo absuelve. O sea, no queda absuelto. O sea, no es que es inocente. No, Barabachi no queda en libertad porque es inocente. Claro, no, queda en libertad por una cuestión procesal, que tiene que ver con un tiempo determinado hasta que a la persona se le diga, mire, usted es culpable o inocente. Bueno, en este caso se le dijo que era culpable, pero la sentencia la declararon nula y es una cuestión de derecho, se tiene que hacer el juicio de vuelta. El problema con este, así acá hay un montón de problemas, Entre todos esos problemas, además de la vivencia de esta muchacha, además del daño sufrido por esta muchacha, está la situación de, frente a esta decisión judicial, que al Tribunal de Impugnación, al Tribunal de la Cámara de Apelaciones no le habrá, no sé, no habrá considerado suficiente la cantidad de pruebas, a pesar de entender ellos que hay un culpable, quieren que lo hagan mejor. Bueno. Sí. Entonces, el problema de esto es que sí, se puede hacer mejor, se va a hacer mejor seguramente, y lo más probable es que se repita la condena. Porque, como bien dijo la señora, este hombre no está en libertad porque es inocente. El gran problema es que ella tiene que volver a pasar todo de vuelta. ¿Se entiende cuando se habla de revictimización? Esta nena tiene que volver a pasar todo de nuevo, volver a decir lo mismo, volver a escuchar a los mismos testigos, volver a escuchar las mismas estupideces que dicen del lado de la defensa, ¿sí o no? Sí, sí. Las mismas preguntas. Las mismas preguntas. Ella ya lo sufrió esto. Y ya hubo un tribunal que dijo, sí, efectivamente. Ahora, ponele más argumento, menos argumento. Es decir, el tribunal de impugnación, al decir esto, haga un nuevo juicio. Lo que está diciendo es, si yo coincido, es este. Pero ármenlo mejor, mejoren los argumentos. Yo les agradezco que hayan venido las dos, sé que Muchas es un gracias. Tema muy, muy, muy difícil. Por el lugar también, para hacernos escuchar, más que nada. Bueno, esperemos que se pongan las pilas y esta vez hagan justicia de forma definitiva. Gracias. Gracias. Pasamos a otro tema con esta barrida. Se trata del crimen de 2 compañeros de trabajo. El crimen de uno que se sintió traicionado, se podría decir, o extorsionado por el otro. Y la razón de ser de todo esto es personal. Nos la va a contar Sebastián Domenech. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Bueno, una historia de horror, la verdad, por las características, por cómo fue encontrado el cuerpo de la víctima, por todo lo que se descubre a partir de su crimen, una relación amorosa, de amantes, que eran compañeros de trabajo, en realidad.
Esto es por lo menos lo que tiene el fiscal Federico Soñora, acreditado por mensajes de texto y también por los testimonios que son muy importantes hoy para entender esa historia previa que había entre ellos. El 19 de septiembre, hace bastante ya, Iván Federico Díaz, 30 años, desapareció de su casa. Estamos hablando siempre de la zona de Moreno. Un muchacho de 30 años. 30 años. Ah, sí. 30 años, ya. Y entonces, no sabía, los familiares, estaba arreglando una puerta, bueno, desapareció. No le dijo a nadie, pero él salió de su casa y no volvió. Entonces, claro, hicieron la denuncia, por supuesto, al otro día, esto fue un jueves, al otro día, viernes ya, el 20, un vecino encontraba un cuerpo, encontraba un cadáver en la zona del el dique Rollero, en un bañado, al costado del agua. La Reconquista es. Exactamente, el río Reconquista. Sí, 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 un lugar inhóspito, no hay mucha gente, pero cada tanto va alguien y entonces se encontraban el cuerpo de la víctima. Pero también con eso de que decía, las características que asombraban, porque le faltaban los ojos. Creen que, bueno, son las alimañas. Las alimañas del. Sí, te entiendo. Pero le habían arrancado parte del intestino, el recto. Y esto quedó claro que no fueron los animales, porque lo hicieron aparentemente con un bisturí. Fue un corte preciso. Y eso llamaba la atención. ¿Esto qué es? ¿Un ritual satánico? Se está preguntando hoy el fiscal Federico Soñora. Esto es para desviar la investigación, lo hizo el criminal, pero si no sabemos ni de quién se trata el cuerpo de la víctima. Bueno, y empezaron a investigar fueron lo que hace el fiscal, lo que hace la policía, la búsqueda de paraderos, denuncia de posibles personas que desaparecieron. Se encontraron con que Iván estaba desaparecido con su familia. Claro. Características físicas, huellas y demás, coincidía, y entonces le ponían nombre y apellido a ese cuerpo. Pero es terrible. Es tremendo lo que le hicieron. Es tremendo porque, ese es el tema, ¿por qué todo esto? Bueno, claro. ¿Por qué lo mataron? El móvil del crimen. Y entonces la familia misma, pasan los días, esto fue el 20 de septiembre, pasan los días y había una pista, había otra, que lo robaron, que no, que lo atacaron, y es la que empieza a aportar una historia casi de violencia con un compañero de trabajo, un hombre que hostigaba, un hombre que se aparecía en la casa de manera extraña, simulando ser un hombre que venía con su mujer, que en realidad no era. Cosas muy extrañas que fueron aportando desde la familia a la investigación y hasta que finalmente le pusieron nombre y apellido al atacante, o por lo menos al autor intelectual de este crimen. Estamos hablando de Fernando Miguel Ambrosio, 32 años, compañero de trabajo también de la víctima. En un supermercado trabajaba, también, ¿no? En un supermercado, una cadena importante de supermercado. Sí. La víctima había progresado, había cambiado de sucursales en los últimos tiempos, pero iba bien, en el laburo iba bien. Sí, y entonces tampoco llamaba la atención, no tenía problemas de trabajo, ¿era una venganza? No. Y entonces cuando identificaron al posible autor intelectual, lo tuvieron ahí, a la vista, no lo podían detener porque no había pruebas, y entonces después descubrieron que había mucho más, que en realidad había una relación amorosa, que ellos habían estado hace un tiempo, que después ya no estuvieron más y de que después volvieron en realidad y empezaron a trabajar con los teléfonos celulares y empezaron a trabajar con el testimonio. ¿De quién? Del entorno del acusado. Pero tiene mujer y tiene dos hijos. ¿No cierra? Sí que cierra. Tranquilamente podía ser su amante. Sí, claro. Y entonces ahí se dieron cuenta que en realidad estaban confirmando esa relación que había entre ellos. ¿Pero qué fue lo que pasó realmente? En el teléfono de uno de ellos empezaron a encontrar mensajes y uno textual que dice, un mensaje enviado, esto lo tiene la fiscalía, está acreditado, de Iván, la víctima, a Ambrosio, que es el acusado entonces de este crimen, si vos no estás conmigo, ellos ya estaban juntos, eran amantes, se van a enterar tus hijas, tu vieja y tu viejo. Y ahí es donde vos decís la extorsión. Claro, es verdad, la justicia dice, técnicamente, a ver, judicialmente para nosotros no es extorsión porque no hay plata de por medio, pero sí, es una amenaza. Es una extorsión. Es para apretar. Coactiva. Claro. ¿Y qué hace entonces Ambrosio? Lo quiere callar. Dice, porque él habló a la policía y no a la fiscalía, lo quería callar, ya estaba cansado de este hostigamiento, de esta situación. Sí. Y ahí viene la mecánica del hecho. Lo citó, era fácil citarlo porque se iban a encontrar. Bueno, se iban a encontrar, claro. Se lo llevó en el auto, se paró el auto. Uy, problemas mecánicos. Abre el capó. Mirá, vení, bajate. Baja, Iván. Mirá lo que pasó. Esperá que voy a sacar una herramienta al baúl. Abre el baúl y aparece Mosquito. ¿Quién es Mosquito? Un contratado por Ambrosio para ayudarlo en el crimen y atacarlo a Iván. En ese lugar inhóspito. Lo llevaba en el baúl. En el baúl encerrado. O sea que... A su cómplice. Al cómplice, sí, sí. Que sí. Podría ser un sicario porque le puso plata. Y bueno, bueno. 19 lucas le puso, y esto es lo que dice la familia también. Jonathan Gaitán, alias Mosquito, es el que sale del baúl, ataca a golpes con Ambrosio a la víctima y muere.
Y entonces después hicieron todo esto que estamos diciendo con el tema del cuerpo. Claro, claro. Sí, pero sí, lo enganchan a los dos, los detienen con todo esto que ya sabemos. Sí, claro. Se nos fue la mano, en realidad fue Gaitán. ¿Y Gaitán qué dice, Mosquito? No, en realidad fue Ambrosio, se le fue la mano. Ah, lo, sí, que, lo queríamos asustar. Se acusan entre ellos. La fiscal descubre, no, el fiscal descubre todo esto. Sí. Lo querían asustar y le hicieron lo que le hicieron con un bisturí. Ahí está el tema. Me parece que... ritual. Quisieron desviar, no sé cómo, por qué, la investigación suponen. Sí. Bueno, lo cierto es que lo hicieron y lo cierto es que el luminol, las manchas de sangre, el cuerpo como fue encontrado, el auto secuestrado, el bisturí encontrado también. Ah, lo encontraron el bisturí. Todo contundente contra los acusados. Vamos a escuchar el testimonio de Gonzalo, el hermano de la víctima, que así explicaba cómo era la relación entre ellos y cómo fue el crimen. Bueno, Gonzalo, tu hermano desapareció el 19 de septiembre y pasaron varios días para realmente saber qué fue lo que pasó. Al otro día de su desaparición lo encontraron muerto, asesinado y de esas maneras que ya sabemos, pero pasaron varios días para entender qué fue lo que pasó y quién hizo todo eso. ¿Cómo fue su desaparición? ¿Qué estaba haciendo él? Bueno, él el día que desaparece, el día jueves, como vos decís, estaba arreglando una puerta y bueno, se puso a arreglar la puerta, después el portón y desapareció. Uh-huh. Se fue como a las 6 de la tarde, que mi hermano Nahuel lo ve, el más chico, cuando se toma el colectivo para Merlo. Él se va, mi hermano se pone a buscarlo, no le manda mensajes, nada. Ya el día jueves ya él apagó el internet o usaba el wifi de casa, salió y ya no había manera de comunicarse con él. Claro. Pero las llamadas sonaba el teléfono. El teléfono de él sonó hasta el día sábado a la noche, uh-huh, que le seguían mandando mensajes, llamaba y sonaba. Bueno, lamentablemente nos enteramos por noticias de internet de un cuerpo que se apareció en Moreno, ¿viste? Y daba con las características de mi hermano. Y lo primero que se nos vino a la cabeza que era mi hermano. Mirá. Lo primero que pensamos que fue el exnovio de mi hermano, ¿viste? ¿Quién? El exnovio de mi hermano. Ajá. Que se amenazaban, se decían de todo, ¿viste? Y lo primero que pensamos que fue él, porque no teníamos otro indicio como que mi hermano tenía problemas con él, con otra persona. O sea, ¿estás hablando de Ambrosio, que no había detenido? ¿Otra relación? Ambrosio apareció mucho antes, pero fue algo que pasó, ¿viste? Él apareció hace 3 años haciéndose pasar por médico de la RT para ver a mi hermano, porque mi hermano tuvo un accidente en la mano que le robaron, se accidentó y estuvo un mes sin ir a trabajar más o menos. Pero Ambrosio era compañero de tu hermano. Era compañero de trabajo de él en Mataderos. A ustedes y a la justicia les da a entender que él en realidad mató a tu hermano, pero no estuvo solo. No estuvo solo, porque lo que nos contaron fue que, bueno, que estaba el otro muchacho este que le dice el Mosquito, uh-huh, dice que viajaba en el baúl. Él iba en el baúl y llegan a un determinado lugar que no sabemos dónde fue, que dice que Ambrosio para el motor y diciéndole a mi hermano que hay un desperfecto mecánico, ¿no? Y él levanta el capó, mientras Ambrosio va a ir a buscar una herramienta supuestamente al baúl, abre el baúl y le hace ver a mi hermano el capó, ¿viste? Se pone a mirar y sale el otro muchacho del baúl y le da el palazo, es lo que nos decían a nosotros. Claro. Que bueno, que termina con la vida, ¿viste? Bueno, un caso de motochorros que termina con un crimen, ¿eh? Este es la historia que nos va a contar Ignacio González Prieto. Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Qué haces, negro? Y es un caso, Ricardo, que está impune. Y habla un poco de la historia de la Argentina de los últimos años, ¿no? La inseguridad. Una familia preocupada por esa inseguridad. Uh-huh. Un chico de 16 años que iba al secundario, que tenía 3 hermanos. Su papá un lubricentro, la mamá enfermera, lo habían robado en los bosques de Palermo en el 2017 con un puntazo, le habían sacado las zapatillas. Oh, unos meses después, en la ruta 8, le robaron el celular. Oh, a partir de ahí, la familia, cualquier papá lo hace, él no salía, siempre que quería hacer algo le decía al papá, bueno, llévame y tráeme. Claro, sí. Y estaba haciendo trabajo solidario en una parroquia. Y el 28 de diciembre del 2018, casi se va a cumplir un año, estaban preparando la fiesta de fin de año para los pobres. Ajá. Él vivía en Loma Hermosa, ahí en el partido de 3 de febrero, cerca de San Martín, y se va a tomar un colectivo, el 328A, a 7 cuadras de la casa. Vos imaginate una familia que toma todas las precauciones del caso. Sí, sí, sí. Tenía sí, que pasar a buscar a una amiga,
y de ahí se subían al colectivo y se iban hasta la iglesia. Uh-huh. Es una zona muy peligrosa, nosotros la estuvimos recorriendo el otro día, muy, muy peligrosa. En la parada de colectivos aparece un repartidor de pizza, que es uno de los testigos principales de esta historia, es ahí la parada, uh-huh. Y ve a dos motochorros acercándose. Uno manejaba, el otro atrás, se bajan y sin mediar palabras le roban la mochila, el celular, la gorra, lo matan y lo dejan tirado. Es una historia realmente muy dura, con muy un papá triste. Y una mamá, Ricardo, que han tenido consecuencias físicas muy graves. Muy, muy, muy graves. Y ustedes ahora se van a dar cuenta en la nota que hicimos recorriendo un lugar y conversando con sus papás. Mateo Daniel Vizica tenía 16 años. Aquel viernes de diciembre del 2018, él decidió salir para tomar un colectivo. Le tenía muchísimo miedo a la inseguridad, por lo tanto, prefirió no caminar desde su casa hacia la parada de colectivo. El objetivo era buscar a una compañera de la Iglesia del Buen Viaje, donde iban a compartir la fiesta de fin de año. Se fue de su casa, caminó, subió al colectivo, pero nadie se imaginó este final. Las consecuencias para ustedes fueron terribles, ¿no? Fueron muy graves. Bueno, sí, más allá de lo familiar, obviamente, ¿no? Porque esto es continuar la vida hipotéticamente, uno está muerto en vida después de estas cosas. Yo creo que ningún padre está preparado para recibir semejante impacto, ¿no? ¿Cuántas cámaras de seguridad miraron? Vimos 844 horas de video. Son varias cámaras, tengo por ahí la cuadrícula de San Martín, estamos hablando. Uh-huh. Que gracias a esas cámaras pudimos ver todo el recorrido que hicieron estos asesinos para poder ir juntando todas las pruebas que se necesitaban, uh-huh, y comparando horarios y cámaras. ¿Y esto que tengo acá qué significa para ustedes? Hicimos una ampliación del mapa de San Martín y 3 de Febrero, de la zona donde se escaparon estos asesinos, y fuimos marcando con azul todas las cámaras donde estaban, en las intersecciones donde estaban, con rojo por dónde pasaron ellos, por dónde los tomó la cámara, y con verde los puestos donde quedó el vacío, porque hay un momento que no sabemos por dónde se escaparon, que es cerca del domicilio de estas personas, pero bueno, es un vacío que nos quedó. Y fuimos armando todo un mapa para presentarlo, ayudándolos al comisario. Sos papá, ¿no? Sí. Está de más que te pregunte qué sentís, qué podrías sentir en ese momento. Totalmente. Lo mismo, tal cual. Lo mismo. Imagínense qué se siente. Una ira, una locura, una desesperación. Mateo Vizica llegó aquí, a la base y triunvirato en Loma Hermosa. Quería tomar el colectivo 328A para ir hacia la iglesia donde le iban a preparar el fin de año para los pobres. Había llegado aquí para acompañar a una amiga, a Rocío. Sin embargo, Mateo no alcanzó a subir al colectivo. Dos motochorros lo sorprendieron, le robaron la mochila, el celular y una gorra y lo mataron de un disparo en la espalda. ¿Cómo se unen ustedes hoy en esta lucha, con esta foto adelante? Digo, en familia, en silencio, en la habitación, en el día a día. Es difícil. Es difícil y la peor parte, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero yo no quiero estar en la piel, en el cuerpo de un señor. Es madre, lo tuvo 9 meses. Lo crió, lo educó. Entonces yo con solo pensar el dolor que tiene ella como madre, yo no me puedo permitir bajar los brazos. Yo tengo mi esposa hace 30 años. Nos conocemos muchísimo, por eso llegamos a tantos años. Nos entendemos. Lo conversamos en silencio, tratamos de no compartirlo con los hermanos para que puedan ellos, de cierto modo, seguir su vida, ¿no? Y no cargarlo con el semejante daño. No solo el daño psicológico,
sino el daño mental. Yo quiero que mis hijos crezcan bien, sin rencores, sin maldad, sin bronca, sin odio. El día a día es difícil porque uno, los primeros meses es como que se fue y ya va a venir. Pero a medida que pasan los meses cada vez más difícil, porque te das cuenta que es real lo que pasó. Sabés que no va a estar más. Entonces cada vez que ves una foto, te vuelve todo atrás, ¿viste? Por eso yo digo que lo nuestro es eterno. Lo nuestro es para toda la vida. Y mi lucha como padre de Mateo y como familiar de víctima, mi lucha va a ser eterna. Y cuando digo eterna, va a ser hasta mi muerte. No voy a bajar los brazos porque tengo que defender mis hijos, mis nietos, mis sobrinos y los hijos de ustedes. Llegó el momento de la historia de sillón, amigos. Vamos a apagar las luces de la sala porque ustedes saben que esta historia tiene un clima especial. Entonces, para eso vamos a apagar las luces del estudio. Eso es. Ya estaba prendida, con lo cual yo creo que tiene esquizofrenia. Me parece a mí que tiene una cosa psicótica. No sé cómo decirlo. Hay fantasmas psicóticos. Hay espíritus psicóticos. Bueno, no entiendo. Estaba prendido antes de... Dejémoslo porque no está Omar. Eso es lo que pasa. ¿Qué hace, nene? No te voy a decir nada. ¿Sabés por qué? Porque me hiciste una, antes de empezar este programa, no te la voy a perdonar. Basta. Bueno, vamos a la historia. Vamos a hablar de un depredador. De un depredador argentino. Un depredador argentino que para el año 2010-2011, no hace mucho, tenía 33 años. Esa porquería que están viendo detrás de mí. Javier Horacio Otero. Dije porquería porque en realidad va el insulto, pero bueno. Trabajaba en una empresa de TV, TV por cable, TV por aire, mejor dicho, TV por aire. Y bueno, trabajaba allí y tenía una novia, que fue a su vez su primer víctima, su novia. En el 18 de diciembre, poco antes de la fiesta del año 2010, discutieron porque la mina lo quería largar, lo quería dejar y qué sé yo. ¿Qué es lo que hizo? La golpeó, se le tiró encima, la tiró al piso, se le tiró encima, la estranguló a tal punto que esta mujer, esta chica, perdió el conocimiento, se desvaneció. En el momento en que vuelve en sí, estaba este tipo sobre ella, violándola. Usted imagínese, estaba a raíz de la falta de aire, había perdido la conciencia y cuando la recupera, en el estado en que estaba, con las consecuencias de la asfixia, tenía al tipo encima que la estaba violando. Y como pudo, trató de apartarlo, no pudo hacerlo de inmediato. Bueno, esta chica, que fue su primer víctima, sobrevivió e hizo la denuncia. Una denuncia que, por supuesto, no sirvió para nada, como la mayoría de estas historias en las que se repite y se repite y se repite la inacción, la desidia de la justicia. No le dio ni 5 de bolilla. Esto yo le dije que fue el 18 de diciembre. 55 días después,
El 11 de febrero del año 2011, él conoce a una abogada. Esta abogada tenía un departamento en la calle Pascual 400. Se encuentran allí. No era pareja, ¿eh? No eran pareja. Él conoce a una abogada que él pretendía que tener una relación. Tiene un encuentro en la casa de esta abogada, en el departamento de esta abogada, ahí en la calle Pasco, y la apuñala de 36 veces. La apuñala 36 veces. Una de esas puñaladas, es lo que quería decir, le corta el cuello. Estaba el cuerpo, deja el cuerpo sobre la cama e incendia la casa. Incendia la casa para borrar todo tipo de rastros. Los vecinos piensan que se trataba de un incendio. Llaman a los bomberos. Los bomberos, cuando entran, se encuentran con la mujer, con la joven, en la cama, apuñalada, ya muerta, obviamente. El fuego no alcanzó completamente el cuerpo, pero bueno, los forenses distinguieron con claridad que se había muerto de tanta cantidad de puñaladas y una de ellas en el cuello que la había degollado. Esto fue el 11 de febrero del año 2011. Del 11 de febrero al 23 de febrero, mejor dicho, durante ese periodo entre el año 2010 y los primeros meses del año 2011, él tenía, iba a comer, mejor dicho, cuando tenía el horario del mediodía, al North Center, al shopping North Center, que queda en Vicente López. Bueno, iba a comer allí y allí conoció a una chica, a una recepcionista, María Soledad Carlino, que estaba estudiando relaciones humanas. De hecho, había logrado una tecnicatura en relaciones humanas. Quería progresar. Hacía 4 años que estaba trabajando de recepcionista en el North Center y ella quería progresar, obviamente. Este tipo, Otero, la engañó. Le dijo que en su empresa, estaban buscando personal para relaciones humanas y que él tenía mucha influencia en su lugar de trabajo y le había conseguido una entrevista laboral a esta chica. De buenas a primeras, no, se encontraba con ella cada vez que él y sus amigos iban, o él solo, iba a comer al North Center y qué sé yo, pasaba por donde estaba Carlino, esta muchacha, y se ponía a conversar, que esto, que lo otro. Nunca le propuso ninguna cuestión sentimental, íntima, nada. No. Él se comportó siempre como un amigo que la quería ayudar. ¿Por qué? Bueno, porque habían pegado onda, digamos así, habían pegado onda con María Soledad, y él decía que tenía muchas influencias, como le comentaba antes. Entonces dice que para él, para el 23 de febrero de ese año, le había conseguido una entrevista de trabajo. Bueno, ¿cómo se concreta? Piensa ella. ¿Cómo se concreta? Dice, mira, yo te voy a dar la fecha justa, para mí va a ser el día 23, pero deja que... no se olvide que todos los días iba al shopping, ¿no? Bueno, no te preocupes que yo te voy a dar la fecha exacta. A mí me habían dicho el 23. Bueno, se presenta nuevamente, van a comer algo, van a tomar algo en los horarios de mediodía de cada uno. Y le dice, mira, la entrevista va a ser el día 24, un día después del que yo te dije. Pues esas cosas, ¿viste? Tienen que ordenar ahí las entrevistas porque están buscando gente. Bueno, en fin. El día 24. Yo te propongo lo siguiente. Como es una entrevista laboral en esta empresa tan importante en la que yo trabajo, una entrevista tan importante, yo te propongo que te prepares.
para esa entrevista. Porque, bueno, hay cosas que vos de la empresa no sabés, por más que te dé folletos, por más que te dé cosas. Es decir, los tipos van a hacer preguntas que tienen que ver con relaciones humanas, pero también relacionadas a el trabajo en la propia empresa. Y sería bueno que vos conozcas cosas de la empresa. Yo te propongo que vengas a casa, le dice Otero, que vengas a casa y yo te preparo. Te preparo, te digo lo que más o menos lo que te van a preguntar, por dónde van a ir, veo qué conocimiento tenés vos de esta firma. En fin, vos, salimos de acá antes, qué sé yo, a las 6 de la tarde estás en tu casa. 6:30 de la tarde estás en tu casa, olvídate. Salimos de acá, qué sé yo, después de a primera hora de la tarde, justamente del 23. Y bueno, vamos para mi casa, conversamos algo, yo te digo, y listo, se terminó. María Soledad nunca dudó, jamás dudó. Para ella iba a una entrevista, a prepararse para una entrevista laboral que iba a tener al día siguiente. Jamás dudó. En su casa, una familia tipo que la cuidaba mucho, la cuidaba a la chica, y qué sé yo, 23 años, se llamaban siempre para ver dónde estaban y qué sé yo, saliste, no saliste, lo que hace casi todo el mundo. Bueno, ella había dicho que tenía esta propuesta laboral, pero no más. Bueno, el 24, el 23, ella no vuelve a su casa. El 23, ella no vuelve a su casa. Su familia, ya a la noche, desesperada, hace la denuncia. Y van al shopping para ver quién la había visto, quién no la había visto. Ya el 24, en el shopping, resulta ser que una compañera de ella dijo que a la tarde había venido un muchacho que la veía con frecuencia, un amigo, y que se habían ido juntos. Un vigilador dijo que la había visto irse a las 5:30 de la tarde de ese día. Otra compañera dijo que ese amigo con el cual se veía era un pibe, lo conocían algunos ahí, bastantes, porque iba siempre a comer ahí al patio de comidas. Era un pibe que venía con otros que trabajaban en esa empresa de televisión por aire. Bueno, la policía, frente a esto, ¿qué hace? Va a la empresa de televisión por aire. Va y pregunta si alguien, alguno de sus empleados, había faltado sin motivo. Y le dice, sí, hay uno. Javier Horacio Otero. ¿Dónde vive este Otero? Bueno, le dan la dirección de la casa y se van para la casa. Cuando se van para la casa, obviamente todo esto buscando a María Soledad Carlino. La única pista que tenían era la de este tipo, que no sabían todavía toda esta historia de que le había prometido una entrevista de trabajo y que la iba a preparar para ella. Bueno, van hasta la casa del tipo. Cuando llegan, no responde nadie. No responde nadie. Los canas tocan, no responde nadie. Hasta que esas cosas del destino, no sé cómo decirlo, ven venir en la cuadra donde vivía Otero, lo ven venir a él con dos bidones de nafta. Los policías, cuando lo ven con dos bidones de nafta, le preguntan, discúlpeme, ¿usted es fulano de tal? Sí. ¿Usted vive acá? Sí. ¿Este es su cauto? Sí. ¿Para qué quiero dos bidones de nafta? No, tengo problema de carburador. En el carburador. Y un cana le dice, pero si este auto es la inyección. ¿Qué carburador? ¿De qué habla? Enseguida llaman a la fiscalía, lo retienen, consiguen la orden de allanamiento y entran. Actuaron muy rápido. Cuando entran, encuentran a María Soledad Carlino debajo de una cama, desnuda, muerta. La había matado, Otero la había matado de tres maneras.
la había estrangulado, como había hecho con su primera, con aquella novia, su primera víctima, la había estrangulado. No conforme con eso, y como la chica no murió, le tapó nariz y boca. Y no conforme con eso, porque la chica no murió, le puso una bolsa en la cabeza y la ató. Así la encontraron a María Soledad Carlino, desnuda debajo de una cama y con una bolsa en la cabeza. ¿Para qué era el bidón de nafta? ¿Los bidones de nafta? Para quemarla, como había hecho con su segunda víctima, esa sí mortal, con la abogada, ¿se acuerda? Había llevado o estaba llevando el bidón de nafta para quemarla. Nunca se encontró la ropa de María Soledad Carlino. Nunca se encontró su cartera. Nunca se encontraron sus documentos. Sí, a ella se la encontró en estas circunstancias. Bueno, este depredador, asesino serial argentino de la época moderna, asesino serial argentino de la época moderna, asesino serial de mujeres, fue a juicio. Lo detuvieron, por supuesto. En la DDI, cuando lo llevaron a la DDI, el tipo, no se sabe si de verdad o para, no sé, buscar un poco de conmiseración, le dijeron, che, agarrá y limpiá el piso con la bandina, ¿eh? No, acá no queremos vago. En la DDI, ¿eh? En la Dirección de Investigaciones. Bueno, dale, ¿cómo es? Limpiá el piso. Agarró la lavandina que le habían dado en la DDI de San Isidro y se la tomó. Se quiso suicidar. Se zafó de esa. Es el típico psicópata americano. ¿Vio la película Psicópata Americano? Bueno, tiene igual. Una imagen hacia afuera y otra imagen con sus relaciones sentimentales. Bueno, se le hace el juicio. En el año 2012, todo esto fue muy rápido, ¿eh? En el año 2012, en junio del 2012, empieza el juicio contra este tipo. Todas las pruebas, o sea, fue a declarar, tomaron los expedientes del intento de homicidio de su primera novia, que zafó de casualidad, el asesinato de la abogada, su segunda víctima, y todas las pruebas que había con relación a María Soledad Carlino. El tipo iba así a la prisión perpetua. Pero, tres días antes del veredicto, Otero, Javier Horacio Otero, se escapó. ¿Se escapó de la cárcel? ¿Se escapó de la DDI? No. Javier Horacio Otero se colgó en Melchor Romero. Se suicidó. Tan cobarde, hijo de puta, que se escapó. ¿Me entiende, no? Bueno, esta fue la historia del sillón del día de hoy. Vamos a encender las luces del estudio. Ahí está. Esto quedó encendido. Yo no sé, la verdad que... Ahí está. Bien. Estuvieron bien. Bueno, señores, hacemos una pausa. Ya volvemos. Última parte de Cámara de Crimen. Vamos a ver el trabajo de Miguel Paradiso, sí, junto está. Con los amigos, con los muchachos. Lo que acabamos de contar en la historia de decisión, cuando Otero llega a su casa con los bidones de nafta y bueno, la policía estaba ya allí y lo encuentra. El crimen de María Soledad Carlino, el crimen también, en realidad, de este depredador, tres crímenes, dos concretados y uno no, del asesino serial argentino. Bueno, gracias, no, Miguelito. ¿Me lo firmás? Sí, cómo no. A ver, un poquitito de negro. Ahí va la firma, mirá. Acá. Ahí está. Muy bien. Qué firma, ¿eh? No, una firma. Listo. Espectacular, encima con ese dejo. Ricardo,
Hacemos así, ¿eh? Nada, te voy a decir nada. Nada. Carlos. Nacho. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Vení, agárralo aquí. Vení. Agárralo este. ¿Lo podés agarrar? Se esconden las tinieblas. Sí. Se esconden las tinieblas. Está. Vení. Este es el autor de todas las cosas que hacemos en Instagram. Listo. Nicolás. Saludos. Bueno, lo tenía que mostrar porque si no. Chivediamo por una settimana. Arrivederci.